La Fundación Oftalmológica de Santander, Clínica Carlos Ardila Lule, presenta. La salud encierra infinidad de temas que con un manejo cuidadoso y permanente nos permiten mejorar la calidad de vida y prevenir las enfermedades. Visión Foscal es un espacio creado para informar a la comunidad sobre los temas de salud, la investigación científica y la actualización tecnológica que destacan a nuestra institución. En este momento, véanos también en www.foscal.com.co/envivo. Bienvenidos. Hoy en Visión Foscal. El Instituto del Corazón de Bucaramanga es una entidad fundada por un reconocido grupo de médicos cardiólogos que consolidaron el camino de esta institución orgullosamente santandereana. El Instituto del Corazón de Bucaramanga es una entidad fundada por un grupo de profesionales quienes con liderazgo y filosofía social constituyeron un excelente servicio especializado que se extiende a la capital de la República y al oriente colombiano. Hoy la institución celebra su noveno aniversario de compromiso con la salud cardiovascular de la comunidad. El Instituto del Corazón de Bucaramanga es una entidad fundada por un reconocido grupo de médicos cardiólogos quienes vieron la necesidad de crear un centro especializado para el manejo y atención de las enfermedades cardiovasculares en niños y adultos. El Instituto del Corazón de Bucaramanga nace como una necesidad sentida de la región y de la comunidad santandereana. Es el esfuerzo y el compromiso de un grupo muy importante de especialistas en las diferentes ramas de la cardiología, tanto en niños como en adultos, que pusimos todo nuestro empeño, nuestro compromiso y conjuntamente con un equipo administrativo, paramédico y médico, nos posicionamos y brindamos lo mejor de nosotros para bien de la comunidad santandereana en lo que respecta para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y la rehabilitación de las enfermedades cardiovasculares. Esta labor inició en agosto de 2003, en donde, con el entusiasmo de un comienzo promisorio, médicos, enfermeras y personal administrativo dieron los primeros pasos que consolidaron el camino de esta institución orgullosamente santandereana. Nacimos 7 especialistas cardiólogos con diferentes subespecialidades, 2 cardiólogos pediatras, 2 hemodinamistas, 2 cardiólogos clínicos con especialidad en métodos diagnósticos no invasivos y un anestesiólogo cardiovascular, y conjuntamente con un equipo administrativo y con un equipo de personal de enfermería, paramédico, y también con personal médico que se fue vinculando a la institución, dimos inicio a las actividades. En estos años de trabajo continuo por la salud cardiovascular de la población, el instituto ha contado con el apoyo de las principales instituciones de salud de la ciudad, que han impulsado su crecimiento y desarrollo científico. Otro aspecto muy importante ha sido las alianzas que tenemos con las diferentes instituciones, ¿sí? Inicialmente tuvimos alianza con la Clínica Bucaramanga, posteriormente con la Clínica Carlos Ardila Lule, con la Foscal, con la Clínica Chicamocha, con la San Luis, con las diferentes clínicas de la ciudad y en los últimos años en nuestra sede en Bogotá. Nos sentimos muy satisfechos y asumimos esto con un compromiso para cada día poner lo mejor de nuestra parte para bien de nuestros pacientes.
El staff médico especializado para realizar los estudios pertinentes a la patología cardíaca, exámenes diagnósticos y procedimientos de alto nivel como angioplastia y cirugía cardiovascular, cuenta con una avanzada infraestructura tecnológica que ha permitido importantes indicadores de servicio con más de 78.000 consultas de cardiología, 152.000 exámenes diagnósticos no invasivos, 19.000 cateterismos cardíacos, 2.700 procedimientos de electrofisiología y 2.108 cirugías de corazón abierto en adultos y niños provenientes de las diferentes zonas del país. La capacitación del personal en los procesos administrativos y asistenciales ha sido la base para alcanzar indicadores de excelencia en la gestión y el cumplimiento de los protocolos que han permitido al Instituto recibir los certificados de calidad del ICONTEC y otros reconocimientos que evidencian el compromiso institucional con la excelencia en los servicios médicos y la protección del medio ambiente con procesos de producción más limpia y desarrollo sostenible. No, muy contentos, como su eslogan lo dice el Instituto del Corazón de Bucaramanga, un compromiso de vida es un compromiso con el medio ambiente. Es un tema que nos ha apasionado desde el inicio. Ya el Instituto lleva 6 años participando en el reconocimiento de Hospital Verde. Al momento ya entró en su tercera fase y más que hacer un diagnóstico, comprometer a su entorno, creo que lo más importante para el Instituto es que ha hecho una cultura ecológica en cada una de las áreas, que eso nos ha permitido ahorrar en los diferentes ítems de agua, luz, la parte de reciclaje. Pero como lo dije antes, lo más importante para el Instituto es que ha creado una cultura en torno al medio ambiente. La filosofía de servicio con un trato humanizado, oportuno y cálido las 24 horas del día, hacen que entidades de salud, proveedores y pacientes en general confíen en la experiencia del personal en los procesos de atención que hoy se extienden a la capital de la República, con una amplia sede dotada con todos los servicios de cardiología y modernas unidades de cuidado intermedio e intensivo coronario. Lo más valioso que el Instituto del Corazón de Bucaramanga tiene es su equipo humano. Tenemos cerca de 300 personas vinculadas con el Instituto, tanto nuestras sedes de Bucaramanga como la sede que tenemos en la ciudad de Bogotá. Es lo más valioso pues que tenemos, una filosofía de un trato humano con calidad, donde permanentemente todos estamos pensando en un plan de mejoramiento continuo, de especializarnos cada día y de poner lo mejor de nosotros y siendo consecuentes con nuestro eslogan de compromiso de vida, tratamos de brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Los proyectos cercanos se enmarcan en la obtención de la acreditación en salud, los procedimientos de cirugía mínimamente invasiva, cirugía robótica, trasplante de corazón y en el año 2013 formará parte del megaproyecto de Zona Franca Fosunab, donde se ofrecerán los servicios de la medicina moderna en el área cardiovascular. Bucaramanga verdaderamente se ha caracterizado y se ha posicionado como una ciudad prestadora de servicios de salud y es un compromiso nuestro y el trabajo que estamos haciendo conjuntamente con la Clínica Carlos Ardila Lule, con Foscal, con Fosunat y venimos trabajando con el liderazgo que ha ejercido el doctor Virgilio Galvis y estamos 100% comprometidos en dar al servicio en los próximos meses Fosunat como Zona Franca, como la mejor institución del oriente colombiano para el servicio de todos nuestros pacientes. La planeación estratégica y el compromiso de ofrecer a la comunidad un servicio cardiovascular de alto nivel han hecho que en estos 9 años de trabajo, el Instituto del Corazón de Bucaramanga muestre su crecimiento a nivel local y nacional, constituyéndose en un centro especializado de referencia para la atención de las enfermedades cardiovasculares en niños y adultos. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por confiar en nosotros y cuenten siempre con nuestro apoyo. El eslogan nuestro y nuestro compromiso de vida es un compromiso diario
y que mantendremos siempre. Está Foscal contigo siempre.